una niña saca el número. Vamos a ver, Marianita. Vamos a ver quién se lleva el auricular. El número 66 pertenece a Juliana Díaz Gramajo, del barrio 25, calle Casero 1475. Muy bien. Sacó el número entonces. No tenemos identificado al ganador de, no, del quinto premio, del cuarto premio, ¿no? Bien, vamos a ubicarlo entonces. Acá Gino saca otro número. Vamos a ver qué nos ha tocado. El número 866. A nombre de Nancy Mendoza, de la calle Alem 420. Fuerte el aplauso a ver para Nancy Mendoza, profesora de lengua, que ha colaborado. Profesor, fuerte los presentes. Vamos a vencer. Numerito. El tercer premio, ¿no es cierto? Sí. Tercer premio. Vamos al tercer premio. Mariana Sanabria, del barrio Uocra, 80 viviendas. Un aplauso para la ganadora. ¿Sí? No pertenece, no es alumna de la institución, pero por supuesto el agradecimiento. Vamos al segundo premio. El segundo premio es una tablet de 7 pulgadas. Vamos a ver quién se lleva la tablet. Una persona de Palpalá, fíjese, de Palpalá, calle Maimará 667, su nombre, Silvina Fernández. El aplauso. Y qué lindo que personas de la provincia de Jujuy también colaboren con esta buena contribución para sacar el último numerito para el primer premio, otra tablet de 7 pulgadas. Muchas gracias a los bomberos, a todos ustedes niños, por colaborar con esta acción solidaria para con la comunidad. Ganadora del primer premio, Mirta Peñalosa, del barrio Cooperativa, Manzana C, Casa 4. El aplauso a ver para la ganadora. Señorita Mirta Peñalosa, docente jubilada, y fíjese, del barrio Cooperativa, y